Comenzar a ver, pues ahora qué hacemos. Darle duro, a ver qué más pasa. Unos 10 minutos después del paseo, la voz de Takara fue la primera en contarnos sobre lo que había más adelante. Ay, como que se trabó. Ah, no te me atreves, juego, reacciona. Reacción. Como cuando le doy clic al juego, pero no cambia. Ay. Ah, miete kita yo. Hongo-san, Log House de arete sho. Karen empezó a hablar, hasta me espanté. Oh, comienzo a verlas. Hongo-san, esas son las cabañas, ¿cierto? No. Dore dore. ¿Cuáles? Takara y Matsuda, que caminaban al final de la cola, corrieron a mi lado haciendo una pequeña carrera. Las ruedas de la maleta pesada de Takara están rodando haciendo un sonido fuerte. Pero me pregunto si esas ruedas no se pueden descarrilar. Hi. Soko ga minasama ni tomatte itadaku log house desu ga. Sí, allí están las cabañas, en las cuales se hospedarán. ¡Oh! ¡Es peligroso que corran! Los que deberían haber recibido el consejo y la respuesta de Hongo-san ya estaban lejos y ni siquiera se podían ver. ¡Chicos! ¡Escuchen, carajos! ¡Para eso tienen una guía! ¡Qué remedio! Me sorprende que no haya ido con este Takara y Matsuda corriendo. Hey, ¿puedo preguntarle algo? Mientras alzaba la voz y disminuía la velocidad, me coloqué a su lado. Hongo-san inmediatamente sonrió amablemente. Hey, ¿qué sería? 5分くらいでここに着くって言ってたのに実際はもうちょっとかかったなって思って Estaba pensando que llegaríamos en 5 minutos como usted dijo, pero creo que nos tardamos un poco más. 実は途中で道に迷ったんじゃないの? En realidad, ¿no se perdió a medio camino? Te pasas, Asuma. Cuando le doy pequeños golpes con el codo, él sonríe y abre la boca con humor. いえ、その、こういう場所なので、景色の見どころが多いものですから、急かすようにご案内するのもどうかと。No, bueno, fue por este lugar.
Como había muchas cosas interesantes que mirar en el paisaje, creí apropiado dejar que miraran mientras los guiaba. Ah,なるほど。のんびりめに歩いたわけか。 俺たちに気遣ってくれたんすね。 Oh, ya veo. Estaba caminando lentamente a propósito. Solo estaba siendo complaciente con nosotros. Gracias. これも添乗員の務めですから。 Solo estaba haciendo mi trabajo como guía. La sonrisa de Hongo-san es un poco pesada. Siempre me da la sensación de que es penetrante. Penetrante. Con una amabilidad que abraza el corazón, yo... yo también me voy. Yendo hacia donde fueron Takara y Matsuda, despego. Ya se me hacía raro que Asuma no hubiera ido tras ellos. La voz que decía, se va a caer, se alejó rápidamente. Las 10 cabañas estaban alineadas en forma semicircular en una hilera de praderas que estaban ligeramente abiertas. Como me imaginaba, era un edificio para cada persona y eran pequeñas. Todas estaban hechas de madera con techos triangulares de troncos. Todavía no he visto el interior, pero por supuesto, me doy una idea de cómo podrían lucir por dentro debido a su pequeño tamaño. También hay una pequeña cabaña prefabricada que parece ser usada como un almacén un poco lejos de nosotros. Mientras escuchaba la conversación de aquellas 4 personas que parecían conversar amigablemente y que estaban frente a la cabaña que se encontraba en medio, me acerqué a Takara, que estaba muy entusiasmado. Se siente como si fueran jaulas para aves con un gran espacio en el interior. Asuma, ¿qué onda con tus descripciones? Ciertamente eso parece. Viéndolas de ese modo, son algo lindas. ¿Qué? ¿Las cabañas? Matsuda-san no itteta tsuri spotto wa dono hen nano? ¿Koko kara chikai? El lugar que había mencionado donde planea ir de pesca... ¿Por dónde está? ¿Está cerca de aquí? Ah... 詳しい地図は載ってないんだよな。 No viene muy bien ubicada en el mapa de los folletos. Supongo el lugar para ir a pescar, ¿no? Supongo. Matsuda parece estar más interesado en la pesca que en el lugar donde vivirá. Y está muy concentrado viendo los folletos que se extendió sobre su equipaje. ¿Qué significa eso? Vaya folletos tan inútiles. Maiza, no tenés nada, jibun no ashi de sagasu made yo. Sore datte tsuri no daigomi dakara na. Bueno, da igual. Si el lugar no viene en el mapa, entonces solo queda buscarlo a pie. Esa es una de las cualidades de la pesca. ¿En serio? Matsuda, realmente eres una persona de pesca. Aunque dije lo que realmente quise decir, Matsuda-san está sonriendo alegremente.
Estoy seguro de que es una persona sincera. Por cierto, ¿a dónde fue Mitsugi? ¿Por qué preguntas, Uzuma? ¿Te preocupa? ¿Te preocupa lo que puede estar haciendo Mitsugi? Estaba caminando delante de nosotros. Cuando pensé en eso, pude ver que él aparecía desde la parte trasera de la cabaña, ubicada al final. Estaba tocando la puerta y sacudiendo el marco de la ventana. Sí, sí, sí. Como él es arquitecto, diseñador y agente de bienes raíces, está interesado en ellas. Gajes del oficio. Minasan, soroimashita ne. Dewa, ichido atsumari kudasai. Chicos, ya todos están aquí, ¿verdad? Entonces, reúnanse, por favor. Hongo-san, que apareció con Shimada-san, esperó a que todos se acercaran a él al alcance de su voz y abrió el archivo que llevaba. Sate, otomari itadaku basho ni tsuite nano desu ga, arakajime kochira de warifurasete itadakimashita. Ahora, sobre el lugar donde se alojará, lo asigné por adelantado. ¿Y yo? ¿En cuál cabaña me quedaré? Hongo-san asintió con una gran sonrisa hacia todos. O sea que ya nos va a decir qué cabaña es para quién. Hai. Desu ga sono mae ni log house no setsumei o ba. Así es. Pero antes de eso, debo explicarles sobre las cabañas. Log house wa hidari hashi ga eitou de jun ni Bito, Shito, to, narande orimasu. Se cuentan con las letras. Ok. Así es. En el extremo izquierdo está la cabaña A. Y en orden, la cabaña B, la cabaña C. Hantai gawa, migi hashi ga J-tou desu. Iriguchi doa no yoko ni gaitou no alfabeto ga horareta plate ga tsuiteimasu node. En el otro lado, en el extremo derecho, está la cabaña J. Hay una placa grabada con el alfabeto correspondiente al lado de las puertas de entrada. Por favor, de verificarlas. Matsuda-sama wa, ichiban haji desu ne. Kochira ga kagi desu. Matsuda-sama estará en la cabaña A. Le tocó la primera. Esta es la llave. Sí. Oh. Hongo-san llama uno por uno. Luego les dice la letra del alfabeto y en el proceso le da la llave de la respectiva cabaña. Azuma-sama wa D-tou desu. Azuma-sama estará en la cabaña D. ¡Y nos tocó en la D! La inicial de mi nombre. Coincidencia, no lo creo. Uy. Sí. Miro la llave que recibí. Es una cerradura de cilindro y tiene un llavero con un sello con la letra D. Watakushi wa J-tou ni taizai shite orimasu node, nani ka arimashitara enryo naku o tatsune kudasai. Yo estaré en la cabaña J. Si pasa algo, pueden venir a consultarme. Al decirnos que nos reuniéramos en la plaza en una hora después de terminar de dejar nuestro equipaje en las cabañas, todos asintieron ante las palabras de Hongo-san. La plaza, que tenía una forma circular, mostraba un espacio plano rodeado por las cabañas. Después de que Hongo-san se despidiera de todos, inmediatamente se volteó y caminó hacia la cabaña J. Supongo que debe de hacer un informe o algo así debido a que es su trabajo. Ne, Azuma wa D-tou dakke? Hey, Azuma. ¿Estás en la cabaña D? So. Sí, así es. ¿Y tú?
F 島。ねえねえ、夜中に遊びに行ってもいい？Estoy en la F. Hey, ¿puedo ir a jugar en la noche? ¿Qué van a jugar? Oh, yo. Oh, alguien trae uno. Me encanta ese juego. Ay, lástima que no, que eso esto es ficticio. Ya me dieron ganas de jugar uno. Oh, claro. ¿Te parece bien jugar uno? ¿Futari de uno a naio? ¿Jugar uno solo nosotros dos? No tiene chiste. Bueno, ahí tiene razón, razón Takara. El juego de uno se pone muy interesante mientras más personas sean. Mientras hablaba ese tipo de cosas con Takara, veo una cabellera rubia por el rabillo de mis ojos. Parece que este bastardo rubio se dirige hacia la cabaña H. Qué bueno que no se quedó en la cabaña al lado de la mía. Al sentir que era observado, Mitsugi volteó hacia atrás. ¡Diablos! Nos cachó mirándolo. Realmente me encantaría saber cómo diablos terminan juntos estos dos. Obviamente, no tuvimos ninguna clase de conversación. Solo se miraron con miradas sospechosas. Miré a Mitsugi como si tratara de decirle, chico rubio de mierda, o idiota. Pero Mitsugi solo se dio la vuelta y le dio la espalda fríamente para luego retirarse. ¿Qué haces, Asuma? ¡Ore! ¿Qué estás haciendo, Asuma? Vamos, date prisa y lleva tu equipaje. Ah, cierto. Asuma, ¿por qué estás tan mal pendiente de Mitsugi? Si puedo saber. Interesante. Apenas estamos entrando a ruta de Mitsugi y ya estamos con esas miradas. Esas peleas. Ay, realmente ya quiero llegar a donde yo me quedé jugando la ruta de Mitsugi. Pero bueno, no voy a estar spoilers de lo que va a pasar. Además no recuerdo mucho que digamos, fue hace ya bastante tiempo. En fin, antes de irme les recuerdo pasar nuevamente a mi blog, a la sesión de podcast. O si no quieren escuchar mis grabaciones, también pueden escucharme en vivo en la radio Taku's Dream todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora México. Eso sí, creo que ya va a ser el horario de cambio, que en mi país existen los cambios horarios. Creo que nada más mi país hace eso. Es decir, se atrasa una hora o se adelanta una hora dependiendo de la temporada. Y como viene la temporada de invierno, se va, creo, a atrasar una hora o adelantar. No, creo que se atrasa una hora. Así que esto suele comenzar desde el 31 de octubre. De ser así, ya lo ocultaría todos los domingos de 7 a 9 de la noche, hora México. Pero por el momento estoy el de 8 a 10. Y pues los links están ahí en la descripción de este video. También pueden pasar a mi sección de donaciones en mi blog, por si gustan apoyarme con algo. Nuevamente, no es obligatorio. Y ahora sí, me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!